Tercera carrera de la mañana, premio Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, uno de los dos hándicaps de la jornada, a disputarse sobre la distancia de 2.100 metros, los cajones situados al lado prácticamente de la meta, tendrán que pasar dos veces, la segunda será la que cuente para decidir el ganador de esta carrera que cuenta con, en principio, 13 participantes, pero que se han quedado en 11, puesto que hay dos retirados. Está retirado el número 1, De La Ven, que no corre. Número 2, Fisher, con Jeremy Croqueville. Número 3, Capitán Drake, con Alejandro Gutiérrez. El 4, Para Ecojar, con José Luis Martínez. 5, Calamargo, con Marino Gómez. 6, Tonsaf, con Óscar Ortiz de Urbina. 7, New Parade, con Ricardo Sousa. 8, Balabindu, con Vaclav Janáček. 9, Lepic, con Borja Fallos. 10, Ciudadano Kane, con Alejandra Gutiérrez. El número 11, Estrellita Dibel, con Raúl Ramos, está retirado, no corre. El número 12, Europa Amplona. Número 13, Camberro, con Jaime Jalaver. 11 participantes, por tanto, en esta carrera, con dos retirados. Veíamos fugazmente a Estrellita Dibel, representante de la cuadra Rancho Pilar, con la monta de Raúl Ramos, ahí la tenemos. Y vemos que los favoritos son en este momento el número 4, Ecojar, que paga 3.30, y la número 8, Balabindu, que paga a 3.70. Son los dos principales candidatos. Ecojar, con la monta de José Luis Martínez, caballo que hace su primera aparición esta temporada en Dos Hermanas, aunque viene de mostrar forma en sus carreras en Madrid en otoño. Es un caballo que este año ha ganado, ganó en San Sebastián y ganó también en vallas, en carreras de vallas. Balabindu es una yeguita que todavía no ha ganado, pero ha estado a punto de conseguirlo en varias ocasiones. La última, precisamente, en su debut aquí en Dos Hermanas, donde terminó segunda, batida por De La Ven, De La Ven, que ha sido retirada. Atención, porque están los participantes dentro. Se dio la salida a este premio Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Camberro, Tonsaf, Ciudadano Kane y Capitán Drake en las cuatro primeras posiciones al paso por meta. Y es Tonsaf por el interior de la pista, el número 6, con Óscar Ortiz de Urbina, el que toma el mando. Primer puesto para Tonsaf, segunda posición para el número 10, Ciudadano Kane. Tercero es Gamberro, cuarta posición para Capitán Drake, el número 3. Quinta posición para Calamargo, cerquita Balabindu, avanzando por fuera Estrellita Dibel. En plena curva, Tonsaf mantiene el primer puesto, acosado por Ciudadano Kane, que parece que quiere tomar el mando. Y en esas, los dos toman una amplia ventaja sobre Gamberro, Capitán Drake, Calamargo y Lepic, que marchan en las primeras posiciones del grupo perseguidor. En la recta de enfrente, parece que pasa definitivamente Ciudadano Kane al primer puesto. Primera posición para el número 10, Ciudadano Kane. Segunda posición para Tonsaf. La tercera posición para Gamberro. Cuarta posición, ya se acercan y mucho además, Capitán Drake. Quinto es Calamargo. Sexta posición para Lepic. A continuación, Balabindu, New Parade. Vemos a Fisher cerrando el grupo en estos momentos, Ecojar y Estrellita Dibel. La ventaja de los conductores se ha esfumado, aunque se mantienen por delante tanto en estos momentos Ciudadano Kane como Tonsaf. Tonsaf por dentro, Ciudadano Kane por el centro. Cerquita se coloca, avanzando por fuera, Calamargo, que ya es tercero. Cuarto es Capitán Drake. Atención a Calamargo por fuera, que parece que está pasando tanto a Tonsaf, con el que su jinete ya empieza a mover, como a Ciudadano Kane. Primer puesto para Calamargo. Atención, que el representante de la cuadra Jimena se marcha. Primer puesto Calamargo, segundo Ciudadano Kane, tercera posición para Tonsaf. Intenta venir Fisher, muy cómodo por fuera, avanzando. Viene Ecojar, uno de los favoritos, con José Luis Martínez. Estamos en la recta definitiva. Primer puesto para Calamargo. Viene por el exterior Ecojar. En primera posición todavía Calamargo. Atención al remate exterior de Ecojar. Primero Calamargo, segundo Ecojar. Ecojar, que se viene a por él. Luchando los dos. Ecojar y Calamargo luchando cabeza con cabeza por la victoria. Atención a Ecojar con José Luis Martínez, que pasa. Primer puesto para Ecojar. Segundo Calamargo. Tercero Fisher. Ecojar, que se va a ganar. Segunda victoria del día para José Luis Martínez. Segunda posición para Calamargo. Tercera posición para el número 2, Fisher, y la cuarta posición para el número 9, Lepic. Victoria del 4, segundo el 5, tercero el 2, cuarto el 9. Victoria del favorito, victoria de Ecojar, victoria de José Luis Martínez. Caballo Ecojar, entrenado por Francisco Rodríguez, propiedad de Rezapazoki. Era uno de los claros favoritos de la carrera, marchó detrás, iba último en la recta de enfrente. Empezó a progresar en la curva, entró en la recta ya muy cerquita de la cabeza con su jinete muy quieto, y por el centro de la pista presentó su ataque y consiguió superar a Calamargo, que en la curva dio un tirón, se marchó, pero no pudo resistir el ataque del vencedor.
Vemos cómo José Luis Martínez exige a las manos a Ecojar, mientras que Calamargo, que hoy estrenaba preparación de Thiago Martins, con la monta de Marino Gómez, intenta aguantar, pero ahí ya se ve claramente que Ecojar pasa. Y José Luis Martínez, que suma su segunda victoria de la mañana. La pasada semana ganó 3. Fácil victoria, como ven, por 2 cuerpos. Fischer, con Jeremy Croqueville, que ha sustituido a Jorge Horcajada, termina en la tercera posición. Magnífico el año que lleva este Ecojar, un caballo de 7 años ya, que venía de estar en sus carreras de otoño en Madrid en La Llegada, un caballo que ganó en San Sebastián. En su primera de la temporada ha conseguido la victoria en una pista que se le daba bien, porque el pasado año la verdad es que estuvo en sus 4 últimas actuaciones en Dos Hermanas, estuvo en La Llegada. Vemos cómo en la toma frontal Calamargo y Ecojar, manteniendo su línea, luchan encarnizadamente por el primer puesto, mientras que por detrás nadie recupera el terreno. Fischer ahí se esconde un poquito a la grupa de los dos, y Ecojar, que consigue al final la victoria por delante de un Calamargo que en su estreno de preparación, la verdad es que ha recuperado al menos una parte, pequeña parte, del magnífico valor que tuvo este caballo de la cuadra Jimena. No hay que olvidar que Calamargo es un caballo que llegó a correr el Gran Premio de Madrid. Sus últimas carreras estaban siendo francamente malas, pero hoy en este su primera carrera de la temporada en Dos Hermanas y en este estreno con su nuevo preparador, el caballo ha mostrado una franca mejoría, una clara mejoría, que no le ha valido para ganar, pero sí para estar en la gemela por delante de este Ecojar con la monta de José Luis Martínez. Foto finish, ganador número 4 Ecojar, monta de José Luis Martínez. Siguen ganando los favoritos en el día de hoy. 2 cuerpos detrás, segundo Calamargo, el número 5, con Marino Gómez. Y a unos 3 cuerpos, tercero Fischer, número 2, con la monta de Jeremy Croqueville. Y por detrás, rematando por fuera, cuarta posición para el número 9, Lepic, con Borja Fallos, por delante de la otra favorita, Balabindu, con Václav Janáček.